Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, 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 ¿qué tal? Seguidores, seguidoras del canal de Acción Cine en YouTube, os habla Miguel Ángel Espelosín en un nuevo vídeo. Bueno, hacía bastante tiempo que no nos veíamos, concretamente desde el Festival de Cannes y todos esos vídeos que os dediqué desde allí con mi cobertura desde la costa del sur de Francia. Gracias por todos los comentarios de cariño, de apoyo que tuvisteis hacia mí y hacia mi trabajo. Y bueno, concretamente muchas gracias por los infinitos comentarios que hubo en la crítica o vídeo de primeras impresiones de Megalópolis de Francis Ford Coppola. Comentarios que curiosamente se han reducido y han cesado bastante cuando la película ha llegado a salas comerciales. No sé por qué. ¿Sí? Bueno, os lo dejo a vuestro criterio. Vuelvo a vosotros, como diría Gandalf el Blanco, después de derrotar al Balrog de Moria, para poder hablaros de Los Anillos de Poder. Me encanta, como podéis ver, meterme en camisa de 11 varas. Me encanta poder hacer vídeos donde podáis señalarme con el dedo y decir: no tienes ni puñetera idea, macho. Pero bueno, así soy. Hoy, día 3 de octubre, el día que ha salido el último capítulo de la temporada, he terminado de ver la segunda parte de Los Anillos de Poder y me he dicho: bueno, Miguel, ¿por qué no dedicas un pequeño vídeo para dar tu sincera opinión de lo que te está pareciendo la serie y concretamente esta segunda temporada? Así que bueno, vengo para primero comentaros, ¿vale?, cómo ha sido la experiencia todos estos días de poder disfrutar de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Una temporada que, desde que sacase sus 3 primeros capítulos el mismo día, en la última semana de agosto, hasta que ha terminado esta primera semana de octubre, ha sido, citando al profesor, una Nirnaed ad Noediat, una batalla de las lágrimas innumerables, semana tras semana, día tras día. Lágrimas principalmente provenientes de personas que inexplicablemente seguían la serie, seguían cada noticia, seguían cada reacción, solamente para ponerla a parir, para ponerla verde. Personas que me parece perfecto, o sea, están en todo su derecho de que no les guste la serie, ni un ápice de ella. Es totalmente respetable, incluso lógico desde su punto de vista, totalmente respetable para ellos, ¿vale? Pero si no te gusta algo, no te dediques absolutamente todos los días a criticar, a señalar con el dedo a cualquier persona que sí la esté disfrutando. Vete a otra de las 1000 o 2000 películas y series que salen todos los días en plataformas, muchas de ellas muy buenas, y seguramente puedas encontrar algo con lo que hacer tu día a día mucho más agradable. Pero que parezcas una horda salida de Angband por orden de Morgoth para ir a machacar absolutamente cualquier persona que diga algo bueno de la serie, yo creo que no tiene ningún beneficio, ni para los que critican, ni para los que son criticados, ni para la propia serie, que yo creo que es un producto más que defendible. Yo creo que es un producto incluso reivindicable, hasta cierto punto, no es en absoluto magistral, pero sí reivindicable como buen producto de fantasía, ¿vale? Antes de nada, recordar que esto es un vídeo para la revista Acción, ¿vale? Revista que tenéis todos los meses disponibles en vuestros kioscos y tiendas de prensa de referencia. Una revista maravillosa, cargadísima de contenido, tanto de estrenos como de cine clásico y de todas las épocas y todos los géneros, llenos de cartulinas, llenos de póster con lo que decoráis cada mes vuestra habitación. Y todo el contenido principal lo vais a encontrar siempre impreso en papel. Esto son siempre vídeos accesorios donde emitimos comentarios, emitimos opiniones, ¿vale? Pero el trabajo, lo meditado, está siempre a vuestra disposición cada mes en la revista Acción Cine. Terminando esta parte y para concluir un poco la crítica general que hago a esas críticas, valga la redundancia, ¿vale? Recordad, si sois fan de Tolkien,
si os encanta toda la literatura y toda la obra de Tolkien, como es mi caso, ¿vale? Que te puede gustar la serie o no a partir de ello, puedes haber disfrutado con las adaptaciones de Baxi, con la obra de Peter Jackson, que la tengo siempre aquí conmigo presente, ¿vale? Recordad que nadie va a ir a quitároslo, siempre va a estar con vosotros, siempre vais a poder recurrir a ello y nadie os obliga a ver los anillos de poder. 10 veces no ha entrado en vuestra casa y os ha impuesto los anillos de poder, lo hacéis vosotros mismos cada vez que clicáis con el mando, con ese ávido mórbido, ¿no? Por crear polémica. Podéis disfrutar en vuestra casa de El Hobbit, de la trilogía del Señor de los Anillos. Por Dios, magnífica. Podéis recurrir a la obra editada por Christopher Tolkien, al Silmarillion, a Los Hijos de Húrin, a los cuentos inconclusos, a los libros de los cuentos perdidos. La obra de Tolkien siempre va a estar magra y original a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, terminando ya por fin esta parte, vamos a Los Anillos de Poder, segunda temporada que nos ha llegado desde 2024, 2 años después de la primera temporada, y que se ha rodado íntegramente en Inglaterra y en otras localizaciones de Europa. Se ha abandonado las localizaciones de Nueva Zelanda, que eran, por así decirlo, como la casa principal, era la Tierra Media en la Tierra, ¿vale? Desde que Peter Jackson decidiese que su hogar, que su país, que su continente representase la obra de Tolkien a nivel de espacio, a nivel de paisajes, ¿no? Siguen al frente de esta segunda temporada John DePayne y Patrick McKay, ambos nacidos en McLean, en Virginia, y que se conocen desde que son adolescentes, desde que iban al instituto, donde empezaron a crear cortometrajes, guiones y proyectos juntos, y llegaron hasta la compañía Bad Robot, la dirigida por J.J. Abrams, sí, el que muchos consideráis, el que ha destruido el canon de Star Wars. Visto, todo está relacionado. Por un lado, la destrucción del canon de Star Wars por parte de J.J. Abrams, por otro, la destrucción del canon del Señor de los Anillos por estos dos señores. Todo está relacionado en un complot judeo-masónico. ¿Vale? Cuando llegaron a esta compañía, se dedicaron a escribir y reescribir varios guiones de proyectos y se ocuparon concretamente del guión de la tercera parte de la resurrección de Star Trek, de Star Trek Beyond, que luego sería reescrito por Simon Pegg y Doug Jones. Y también se les encargó el guión de la cuarta parte, ¿vale? Que iba a dirigir Alex Kurtzman, pero que al final no se llevó a cabo. Esto tiene doble significado, y es que estos dos señores son neófitos, son jóvenes que van a intentar llevar a cabo una obra muy, muy hercúlea, como es levantar una representación de la parte más importante de la segunda edad del legendario de Tolkien, pero no cuentan todavía con muchos proyectos a sus espaldas, con mucha experiencia para llevarlo a cabo siempre con la finura, con la sutileza, con la templanza y la solemnidad necesarias para que sea magistral. ¿Vale? No siempre se cumple el milagro de que un Peter Jackson, un director de serie B, venga y haga una obra impresionante, ¿vale? Pero eso no significa que no sea disfrutable, ¿vale? Pero sí que el principal problema de la serie, y se repite en la segunda temporada, está en que sus guiones, principalmente escritos por estos dos señores, por John DePayne y Patrick McKay, adolecen de una cierta falta de tono en muchas ocasiones, sobre todo en la primera temporada. Ahora en la segunda temporada ha mejorado y ya veremos en qué puntos, ¿vale? Pero adolecen de esa falta de tono y muchas veces es demasiado vívido, demasiado festivalero, como para acercarse del todo a la profundidad de la obra del profesor. Sin embargo, esto no quita que como serie de fantasía, como por ejemplo acercamiento fantástico como podría ser esta resurrección de Star Trek por parte de la compañía Bad Robot, y que podemos ver en otras series como puede ser Star Trek Strange New Worlds o Star Trek Discovery, funciona. Y funciona como producto de entretenimiento, con unos personajes, con un mundo interesante, impresionante de ver, porque sobre todo el acabado visual va a ser la clave, y disfrutable, que esa es la palabra, disfrutable. No hemos venido a ver una adaptación de Tarkovsky, no hemos venido a ver a Kafka, no hemos venido a ver cómo Kierkegaard se va
inmiscuyendo en las tramas de la Tierra Media. No, hemos venido a ver cómo Sauron corrompe la Tierra Media. Y creo que después de una primera temporada irregular, irregular con demasiadas tramas, con personajes que funcionan, con personajes que no funcionan, aunque mejor de lo que recordaba cuando la he revisado, esta segunda temporada sí da varios pasos al frente sin llegar a la excelencia, pero sí a una calidad bastante notable. Comenzando, por supuesto, por ese magnífico prólogo, ¿vale? Que, bueno, que para muchos es otra patada al canon. Hay muchas menos patadas al canon de las que parece si no revisaros los textos de Tolkien, como he hecho yo estas últimas semanas, y descubriréis que en ese Legendarium, no universo, Legendarium, la obra de Tolkien son historias que han ido llegando y por eso muchas veces se contradicen entre sí, tienen espacios o se consideran inacabadas. En esos huecos que encontramos, ¿vale? Han ido construyendo y muchas veces más cerca y más y siendo mucho más respetuosa con la obra de Tolkien de lo que pudiese parecer. Partiendo de ese magnífico prólogo en el que Jack Lowden, el magnífico River Cartwright de la serie End of Horses, hace un cameo como el Sauron de Morgoth, ¿vale? A partir de ahí nos encontramos con una serie que ha aumentado un par de niveles, un par de escalones su oscuridad. Y que ha tomado una decisión muy inteligente, que es la de centrar casi toda su temporada. Perdón, perdón, perdón. Esto es un vídeo con spoilers por todas partes, perdón, ya no digo absolutamente nada más sin indicar que esto es un vídeo con spoilers, ¿vale? Con spoilers. No voy a meterme demasiado en ningún capítulo, pero es un vídeo. Le voy a comentar cosas que pasan del principio al final de la temporada, ¿vale? Esta temporada, como digo, concentra toda su inteligencia, toda su sabiduría, todo su tiempo y todo su mimo en dos personajes. En el personaje de Annatar, interpretado por Charlie Vickers, Sauron, y el personaje de Celebrimbor, interpretado por Charles Edwards, el que forja los anillos de poder, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque en realidad es la trama que quieren contar desde un principio, a donde de verdad quieren llegar y donde se nota que tienen muy bien trabajado los distintos pasos y los distintos puntos por los que tiene que ir avanzando la trama. Y saben perfectamente que es donde se encuentra la miga de la corrupción, donde se encuentra esa batalla entre la luz y la oscuridad, donde los personajes no son tan extremos, sino que incluso podemos comprender cómo se han corrompido, podemos comprender, perdón, sus visiones, ¿no? Y podemos ver cómo, en pequeño, en ese personaje de Celebrimbor, está pasando lo que Sauron pretende hacer a toda la Tierra Media, ¿vale? Es un ejemplo pequeño de algo mucho más grande. Eso es una decisión narrativa muy inteligente, muy, muy sabia, y que además funciona a la perfección. La inmensa mayoría de las secuencias están bien escritas y están realmente bien dirigidas y desarrolladas, ¿vale? Por lo que a casi todo el mundo, los que están disfrutando de verdad con la serie, les ha convencido. Pero es un arma de doble filo, de la misma forma que son los anillos de poder, ¿no? Que te dan mucho poder sobre tu raza, te dan muchos beneficios, pero también oscuridad. Y es que eso ha desvirtuado el resto de las tramas satélite, ¿vale? En mayor y menor medida, porque por ejemplo, las tramas de los elfos, de Galadriel, Elrond, Gil-galad, yo creo que se mantiene a muy buen nivel, creo que han sabido cambiar muy bien el protagonismo principal de Galadriel en la primera temporada a Sauron, la verdadera figura central de la historia de la Segunda Edad y de los Anillos de Poder, ¿vale? Y han diluido el personaje de Galadriel para equipararlo a sus homólogos de trama, a Elrond, a Gil-galad, incluso a Adar, y así crear aventuras fantásticas, todo lo que va pasando en torno a los Anillos de Poder, todo lo que ocurre cuando quieren ir a Eregion, el encuentro con los Tumularios, todo lo que pasa con los orcos, está desarrollado desde un punto de vista de espada y brujería total, total, y creo que funciona muy bien. Lo mismo pasa con las tramas de los enanos, las tramas de Cathad Dûn, protagonizada por ese Durin V, interpretada por Owen Arthur, y su padre, Durin IV, Peter Mullan, fantástico actor Peter Mullan,
cómo se han recogido los frutos de algo muy bien sembrado, de lo que mejor funcionaba, de lo que mejor estaba desarrollado en la primera temporada, cómo en esta segunda temporada se han recogido los frutos de esa relación paterno-filial que amenazaba con dinamitar todo Casa Dune y cómo se ha visto intoxicada por el único elemento que faltaba, el anillo de poder que le entregan a Durin IV. Y cómo ese personaje da la vuelta, cómo le hace el clic y ya termina de intoxicar todo el reino de Moria para llegar hasta lo que de verdadmente nos interesa a todos y a los Urranes, que es el daño de Durin, eso que termina pasando en el increíble, increíble principio del último capítulo de la temporada. Digo increíble y sobre todo, y esto es una de las claves, porque la escena es eminentemente visual, es lenguaje narrativo cinematográfico. Si eso hubiese estado en un cine, nos hubiésemos levantado todos a aplaudir sin ninguna duda. Y es que eso es una de las grandes ventajas de la serie y de esta temporada en concreto. El lenguaje visual es uno de los grandes cimientos y uno de los grandes puntos fuertes. Curiosamente, todo llevado a cabo por tres mujeres: Charlotte Dasston, Sanaa Henry y Louise Hooper, que se ocupa principalmente de la segunda unidad, han llevado a cabo un trabajo para transportar la palabra escrita al lenguaje visual y al trabajo con los actores, como están los dos Charles, los dos Carlos, Edwards y Vickers, cómo está Durin, cómo están todos los elfos, increíbles, ¿vale? Todo eso es trabajo de sus maravillosas directoras. Puede que un poco escogido el plantel completo por un ánimo, como lo que pasaba en la primera temporada con la raza de los elfos, de inclusión, pero que no me molesta cuando el resultado es tan bueno. Cuando el resultado es bueno, cuando el trabajo entregado es importante, me da un poco igual cuáles hayan sido los criterios de selección, ¿vale? Y siguiendo con el tema de las tramas, hay otra trama que se mantiene más o menos en la misma línea que la primera temporada, aun sumando un puntito, pero sigue siendo perjudicada por esa trama central de los anillos, que es todo lo que pasa en Númenor. Las intrigas palaciegas, un poco chuscas, han dado lugar a centrarse en el personaje de Elendil, interpretado maravillosamente por Joy Towen, y en el entendimiento, en la comprensión de darse cuenta de que lo importante con el personaje de Elendil es llevarlo hacia el personaje de Aragorn, interpretado por Viggo Mortensen en la trilogía del Señor de los Anillos, a que se parezca tanto físicamente como temperamentalmente, ¿vale? Porque Aragorn es la viva imagen de Elendil y este juego contrario de hacer que Elendil sea la misma imagen de Aragorn, ¿vale? Creo que es un acierto completo, porque de verdad empezamos a entender, empezamos a visualizar los caminos de la trama de Númenor. Que por cierto, ¿vale? Que por cierto, en una de esas supuestas patadas al canon, que no lo son tanto, ¿vale? Cómo han tratado el tema de los infieles a los Valar, precedentes a la caída de Númenor, y cómo han introducido el fantástico, otra vez a través de las claves visuales, con ese juicio de los Valar que no se encuentra en el canon, pero que funciona y se integra en la historia a la perfección. A la perfección, ¿vale? No encontramos esa oscuridad, esa inteligencia tonal y de profundidad que sí encontramos entre Anatar y Celebrimbor y entre Durin padre y Durin hijo, ¿no? Que es donde está casi toda la miga, pero creo que sí funciona a la hora de desarrollar un personaje concreto que va a ser muy importante a futuro. Y luego nos quedan otras dos tramas que sí se han visto mucho más desvirtuadas, que son la trama de Isildur en esa futura Osgiliath y Arondir, que solamente funciona cuando entran también con el fantástico, y la trama de Gandalf, porque era Gandalf, lo sabíamos y no es ningún descubrimiento, y las pelosas. Una trama colocada para cumplir el cupo, principalmente, y en la que demuestran que yo creo que se han dado cuenta que no tenía mucho sentido incorporarlas de forma tan temprano a la historia general, y en la que la entrada de los Istari tampoco ha sido ya no bien recibida, pero no es muy coherente con el tono y con la historia que quieres contar, debido a que estos personajes son excesivamente poderosos y vas a contar la guerra de la última alianza en la que los hombres, los elfos, los enanos, ¿vale?, tienen que combatir sus propios errores representados en la figura de Sauron. Aquí ahora mismo no pintan nada, no están presentes tampoco en el canon, pero ya he dicho que no es algo imprescindible, pero
les va a ser difícil recolocar todos esos elementos. Aunque eso ya lo juzgaremos en un futuro cuando veamos el resto de las temporadas, si ojalá llegamos a verlas, ¿vale? Como digo, para mí Los Anillos de Poder no es una serie sobresaliente, es una serie con errores, tiene errores de escritura, tiene algún error de montaje, pero creo que es una serie que es sincera, creo que es una serie que es poco cínica, creo que es una serie que nos reengancha con esa fantasía que nos enamoró cuando íbamos de pequeños al cine a ver la trilogía de Peter Jackson, que nos enamoró cuando leíamos los textos de Tolkien, que está siendo injustamente tratada, yo creo, tanto como producto cinematográfico o televisivo, como como producto adaptación de la obra de Tolkien, que es evidente que no la sigue de forma puntillosa, pero que no se encuentra tan lejos, ¿vale? Y que da momentos bastante, bastante potentes si eres capaz de desprenderte de esa malla de Mithril, de ese escudo, y accedes a las muchas virtudes que tiene como producto de entretenimiento y disfrute. Entre ellos, ya os digo, ese Sauron, ese Anatar, ese Señor de los Dones, ese Señor de los Anillos, tan increíblemente interpretado por Charlie Vickers, prácticamente desconocido hasta ahora, y esa mirada, esos ojos, esa capacidad que tiene para infundir temor y al segundo siguiente despertarte una ligera esperanza de que puedes salvarlo. Creo que ha encontrado el tono preciso para interpretar a un personaje tan complejo y que era esencial en toda esta narrativa. Veremos qué nos depara en un futuro Los Anillos de Poder, ¿vale? Pero creo que, bueno, creo que reacciones tan acaloradas como las que tuvo ese episodio 7, donde las expectativas representadas en mucha gente que dijo cosas antes de tiempo, ¿vale? Y que no se cumplieron, jugaron muy mala pasada, como juegan todas las expectativas en general a esta serie una mala pasada. Creo que hace bien en buscar su propio camino y no acercarse siempre, lo hace también, al universo, a la visión de Peter Jackson y Alan Lee, pero que todavía tiene que encontrar siempre el equilibrio. El equilibrio, no quedarse corto, no pasarse de frenada o no justificar cualquier medio para llegar a un fin que sí es bueno, ¿vale? Que es lo que le termina pasando de manera general. Pero yo creo que todavía tiene tiempo para llegar a rectificar y entregarnos algo muy, 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 muy perdurable y no solamente altamente disfrutable, ¿vale? Por eso digo, y que no todo sea discusiones como ese episodio 7 donde un beso que tiene una justificación narrativa tenga una repercusión tan desagradable en las redes, ¿vale? Cuando ni siquiera tiene una justificación esa reacción desde el punto de vista del canon, porque si nos cogemos las genealogías de los elfos y de las casas de los hombres, que son tres de los Noldor y tres de los hombres, vemos que ahí se ha casado todo el mundo entre primos. ¡Todo Dios! Galadriel para Elrond es su suegra, pero también es su tía abuela, ¿eh? Recordémoslo, que no es tan exagerado, ¿vale? Y no va por ahí la serie, pero tampoco pasaría tantísimo, ¿vale? Y decisiones a contraexpectativa, como cierta carga de los elfos o el papel de Elrond con respecto a Gil-galad, ¿vale? Si volvéis a mirar el capítulo vais a ver que tiene un sentido y que incluso tiene mucha defensa como espectáculo, como épica, como enfrentamiento, ¿vale? Todo ese clímax final de la batalla de los elfos contra los orcos, o cómo se recoge en el último capítulo, en el octavo, porque es una batalla de dos capítulos, cómo se recoge con un plano de secuencia impresionante. Creo que hay momentazos increíbles, ¿vale? No hace falta comentarlos todos, os invito a disfrutarla, a recuperar Los Anillos de Poder como una serie que es un regalo de fans, con su propia visión, pero de fans, para fans y para gente simplemente abierta a divertirse y entrar en un mundo de fantasía, y a dejar de permitir que la oscuridad de Morgoth invada nuestros corazones, ¿vale? Con esto os invoco con un palantiri al próximo vídeo polémico,
cualquier película o serie polémica me voy a meter de lleno con ellos sin ningún problema, sin ninguna vergüenza, y me despediré con el término élfico que viene perfecto para la ocasión de Namaria. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.